En el ataque a Romaña no se descarta que esté involucrado alias Iván Mordisco, uno de los fuertes disidentes de las FARC. Hay disputas entre todos. Eh, no tengo esa información de que haya sido con, con la gente de Mordisco, pero pues no, no descartamos ninguna posibilidad. Romaña habría sido ultimado en medio de una emboscada donde perdió la vida alias el Paisa en las últimas horas y donde actualmente se adelanta una investigación con lo encontrado. Habían caletas con dólares. Era una zona en donde llegaban emisarios mexicanos y de otras partes de, de, del, del país eh, y de Latinoamérica a entrevistarse en esas zonas campamentarias para eh, traficar cocaína. El Frente Décimo de las FARC opera del lado de Venezuela y estaría dirigido por Jorge Eliezer Jiménez, conocido en las filas subversivas como alias Jerónimo o Arturo, a quien las autoridades han referenciado por diferentes atentados, amenazas y extorsiones. Alias Arturo comanda cerca de 120 hombres del costado venezolano de la frontera con Arauca. Es fuerte aliado de Iván Mordisco y Gentil Duarte. Las disputas con hombres de la denominada Nueva Marquetalia se vienen presentando por el poder de las rutas de narcotráfico, pistas clandestinas y apropiación de cultivos ilícitos. Este grupo sería el responsable además de atentar contra alias El Paisa, quien se encontraba en una reunión en un terreno de producción cocalera donde usualmente se adelantaban negociaciones para el envío del alcaloide a Estados Unidos.